Y bienvenidos a otra clase más de tiratesinmiedo.com o mariemacorres.com. Hoy vamos a aprender a hacer un Hangout, ¿ok? ¿Cómo se hace un Hangout? Un Hangout es una herramienta que te permite, de Google Hangouts, que te permite crear una sala, abrirla, donde puedes invitar hasta 10 personas y también puedes grabar un video y ponerlo directamente en YouTube o sacarlo de YouTube y convertirlo en contenido para tu blog. Sirve para muchas cosas. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir a tu correo electrónico de Gmail y ahí vas a ir a estos cuadritos que están aquí, le vas a dar clic y vas a ir a donde dice YouTube. Una vez te lleva ahí a YouTube, vas a darle nuevamente a tu fotito, clic a tu fotito y vas a ir a donde dice Creator Studio. Aquí vas a ir a donde dice Live Streaming y si es la primera vez que estás haciendo un video en vivo, te va a salir como que un mensajito para configurarlo y ese mensajito, una vez lo configures, te puede tardar hasta 24 horas para estar activo. Pero si ya lo has usado anteriormente, vas a llegar a una pantalla como la que yo tengo aquí y vas a ir a donde dice Eventos. En Eventos vas a ponerle un evento, agendar un evento, ¿verdad? Este es, por ejemplo, un test. Aquí le vas a poner Unlisted si quieres reunirte con una persona en privado, porque Unlisted significa que la otra persona puede tener el enlace, tú puedes tener el enlace, pueden compartirlo, se pueden ver, pero es como quien dice semi-privado. Si lo pones privado, nadie, solamente tú vas a poder ver el contenido. Y si lo pones público, pues todo el mundo lo va a poder ver. Aquí lo puedes poner, agendarlo para el futuro, ¿verdad? La hora en el futuro, en este caso lo voy a hacer ahora. Pero si lo hicieras en el futuro, bueno, pues sabes que la diferencia es que pues, estás poniéndolo para el futuro. Entonces, aquí vámonos en vivo. Ajá, ¿estás lista? Yes. Está subiendo. Dice, vas a ver que esto va a ir cargando. Este es el área que te permite grabar lo que estás haciendo en Google Hangouts. Bueno, vamos a ver cómo sigue subiendo. Y aquí vas a poder prender tu cámara, que si tienes alguna otra cámara prendida no te va a dejar usarla. Puedes ir aquí a los settings y ver si tu cámara se está usando o no. Okay, es importante que estés pendiente a eso. Y una vez creado, llegas aquí a esta página donde pues, puedes ver, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Aquí arribita vas a ver el panel de control donde puedes apagar la cámara, apagar el micrófono, prender la cámara. Aquí configuras si quieres usar alguna otra cámara que tengas conectada, algún otro micrófono, de todo lo que es con la configuración. Aquí a la izquierda compartes la pantalla, si quiero compartir mi pantalla. O si quieres hacerle un lower third, que es como un nombre abajo. Bueno, aquí como que se puede poner un nombre abajo, pero no sé si todavía está funcionando o no la aplicación. Ese es lo que es el lower third. Sí, parece que todavía esto está en construcción. Pero estamos bien porque está, ¿verdad?, está actualizándose. Entonces, una vez ya tú estás dentro del Google Hangout, ¿verdad?, tú lo que vas a usar es lo de compartir pantalla, más que todo. Una vez ya tú vas a empezar la conversación, tú aprietas el botón de Start Broadcast y ahí te vas a ir en vivo y es ahí donde tú vas a grabar. Y este video va directo para YouTube. Ahora, si tú vas a invitar personas, tú agarras este enlace, le das copiar, se lo pasas a la persona que tú quieres dentro de esta sala. Tienes hasta 10 personas para invitar. ¿Y quién puede ver esto? Todo el que quiera verlo. Aquí te da unos enlaces en donde dice links. Tú puedes agarrar este, copiar este link. Vamos a una nueva pestaña. Como si fuera el canal de YouTube de otra persona. Y vas a ver que se puede ver el video que estuviese ocurriendo y se puede interactuar. ¿Okay? Que eso es súper bueno porque tú puedes invitar
a mucha gente a esta presentación y ellos pueden interactuar y tú puedes tener una persona contestando preguntas o puedes tomar el tiempo para contestar las preguntas y es gratis. Puedes tener hasta 10 panelistas, puedes compartir el enlace con tu audiencia, puedes poner este código dentro de tu blog o dentro de tu email marketing, puedes poner esto dentro de Facebook, puedes descargar este video que se está haciendo aquí y ponerlo en Facebook. O sea, tanto contenido que puedes hacer en un minuto, en un momento, y pues diversificarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como se abre un Hangout, así es como pues opera la sala. Como les digo, una vez se aprieta este botón y empieza el broadcast, vas a ver que te va a salir que estás en vivo. Aquí esto va a cambiar. Estamos live. Bueno, damos la presentación, compartimos pantalla. ¿Verdad? Le enseñamos a la gente aquí, acá, ¿verdad? Terminamos la grabación. Cerramos la sala. Vamos al canal de YouTube. A dashboard. Video manager. Mira aquí, test. Y aquí este video está procesándose, ya está dentro de YouTube, ya tienes el contenido. Como que dice, corriendo en el internet. Ahora lo que te toca, bueno, pues seguirlo optimizando de la manera que tú quieras hacerlo. Entonces, bueno, básicamente aquí cuando lo abres, lo puedes cambiar a privado. Lo puedes cambiar aquí, test, a privado o a público, puedes cambiarle todo lo que necesites hacerle. Y este video ya está aquí, ¿verdad? Ya lo, como les digo, ya lo tienes aquí adentro. Si lo quieres descargar, lo que te recomiendo es utilizar el website insavefrom.net. Ahí puedes pegar el enlace. Si lo tienes, no puede estar público, no puede estar privado. Que esté público, o sea, que esté unlisted o público. Y aquí pegamos el link. Ok, ven, hay que tenerle paciencia porque el video acababa de subir y por eso tomó un poquito de tiempo en accesar aquí en la aplicación. ensavefrom.net. Una vez te aparece aquí en el cuadrito, le dices que sí, que es la que deseas descargar en tu browser. 720 y está descargando. Ya descargó y lo tienes disponible el video en tu computadora para poderlo usar en Facebook, en lo que tú necesites usarlo, donde quiera que lo puedas insertar. O sea, el Hangout se convirtió en contenido para YouTube, se convirtió en contenido para Facebook, en contenido para tu email marketing, en contenido para tu blog. ¿Viste cómo se convirtió en diferentes cosas? Entonces, nada, estamos pendientes entonces para el próximo tutorial. Recuerda que detrás del miedo está el éxito. Hay que tirarse, hay que crear contenido, hay que crear conexiones con esa audiencia que te sigue, porque detrás del miedo está tu éxito, te lo aseguro. Bye, bye.